Amén. Quiero hablarles de quienes entran en el reino, quienes ven el reino y quienes disfrutan el reino, tienen una triple bendición. Tienen la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. En esa excelente, sublime doxología, alabanza, bendición final de la epístola, el apóstol Pablo a esa iglesia de Corintio, potente en dones, potente en suministración del Espíritu Santo, con muchas carencias, con mucha instrucción, con mucha exhortación y corrección del apóstol Pablo en sus dos epístolas, cierra su segunda epístola y les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Yo hoy quiero hablar de esta bendición, del amor de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de la comunión del Espíritu Santo, porque quien ve, gusta y entra en el reino sabe de lo que estoy hablando. Pero por si acaso, conviene refrescar, y aunque son rudimentos primeros y fundamentos del inicio, es bueno refrescar, considerar y crecer sobre bases sólidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la epístola: el amor de Dios, que es el amor del Padre. La Escritura dice que Dios nos amó primero. Amén. Él dio el paso. Es más, todos nos sabemos de memoria Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre, gloria a Dios. Usted sabe que hablamos y creemos y hemos declarado el Dios Trino. Y no porque nos gusten las palabras complicadas, es que la Biblia continuamente exhala el aroma del mover de Dios en tres formas, podemos decirlo así. No aparecerá la palabra Trinidad, pero es la forma de ponerle nombre a los hechos que la Biblia nos declara. Alguien dijo: la economía de Dios, Dios es uno, pero en la economía de Dios, en la administración de la salvación de Dios al hombre, la va a realizar a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hace ya unos cultos predicamos la palabra diciendo que ya en el Antiguo Testamento a Dios le gustaba y quería ser reconocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios que te acompaña y te transforma, desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, todavía más abundantemente, aparece esta economía, esta administración de Dios, de parte nuestra, a favor nuestro. Así que el apóstol Pablo, bien consciente de esta realidad, dice: gloria a Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos en el reino? ¿Por qué vemos el reino? ¿Por qué disfrutamos el reino? Porque Dios ha obrado. Porque no hemos obrado nosotros, ha obrado Él. Él nos amó primero. Desde el principio de la fundación del mundo, Él nos amó. Es su naturaleza. Dios es amor. ¿Y qué quiere decir Dios amor? Cuando yo veo a Dios en el principio, veo que la naturaleza de Dios le lleva en amor a compartir. ¿A compartir el qué? ¡La gloria! Es la naturaleza de Dios. Quiere compartir la gloria. Pero hubo un problema, y usted lo sabe. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál fue el sueño de Dios? Compartir eternamente todos sus dones,
toda su bendición y todo su amor con una humanidad enorme. Creced y multiplicaos. Pero para restaurar eso al hombre que había caído por el pecado y en lugar de ir a la gloria es lo elevado. Dios destinó al hombre a lo elevado. El pecado condenó al hombre al fondo. Y vino Jesucristo a cambiar la dirección del hombre de ir al fondo a ir a la gloria. Y para hacerlo, Dios se manifiesta con el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión, la suministración, la comunicación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Antes tengo que hablarle de dos características que están en Dios y supo sublimemente no quebrarlas y cumplir las dos: amor y justicia. Este libro tiene la portada y la tapa trasera. Imagínense, amor y justicia. Lo uno no puede ser sin lo otro. Dios no puede contradecirse. Pero Dios ama, pero Dios es justo. Algunos estudiantes de CESTA, de esta última asignatura, van a recordar algunas de estas palabras. Tenga bien claro y bien seguro que al final de los tiempos, en ese juicio, en esa consumación de los siglos, nadie se podrá poner en pie y decirle a Dios: eres injusto conmigo. Nadie. Ni siquiera el acusador de nuestros hermanos tendrá fundamento, argumentos o hechos que bien querría para decirle a Dios: eres injusto. Has amado a estos y no a aquellos. Has sido justo con estos y no con aquellos. Así que Dios, desde antes de la fundación del mundo, decide que el amor y la justicia irán con la mano. ¿Cómo? Por la gracia. Un juez tiene que ser justo, tiene que decidir, tiene que administrar justicia a la persona que viene, que transgredió la ley, le tiene que aplicar la ley. Porque por mucho que la ame, por mucho que la quiera, si no aplica la ley, será injusto. Pero la ama, pero le quiere, es hasta de su familia. Pero si no le aplica la ley y dice: te eximo de la ley, te eximo de tu transgresión, perdono tu transgresión, cuando venga otra persona, si no le hace lo mismo, será injusto. Pero Dios ama. ¿Cómo lo hacemos? Decidió hacerlo en Jesucristo. ¿Cómo? Él cumplió toda justicia y decidió que por la fe nosotros en Jesucristo recibimos el perdón y la redención. Así que ahora que Él no es injusto ni discrimina a nadie, ha establecido que ya que el hombre no puede ni podrá jamás cumplir la ley, todos esos hijos que Él desea vendrán a su regazo a disfrutar la eternidad con una vida eterna y abundante por el simple hecho de creer en el Señor Jesucristo. Y ese hecho está abierto para toda la humanidad, para todos, 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 todos. El que cree tiene vida eterna, el que no cree
ya ha sido condenado, ya está fuera del alcance de la gloria, ya está hacia abajo, ya está hacia el fango. Así que Él nos amó de tal manera que entrega a su Hijo, porque el Hijo cumplirá la ley y en la justicia del Hijo la deuda queda satisfecha. Como la deuda ha sido satisfecha, puede ser aplicada a cada uno de nosotros que deciden por fe acercarse a través del velo de la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se cumple la satisfacción de la ley y del amor de Dios. Él no es injusto y Él ama. Ha unado justicia y amor. Hermanos, esto aún es más profundo. No se desarrolla en una predicación, pero ustedes ya tienen sabiduría y conocimiento. Quiero remarcar la importancia del amor de Dios y de su naturaleza, que aúna amor y justicia. Hay otro elemento importante, ley y Jesucristo. Ley o gracia. Dice la palabra que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Los gálatas eran unos personajes muy pintorescos. Habían empezado muy mal, pero estaban a punto de meter la pata si no la habían metido ya. Habían empezado por la fe y ahora se estaban deslizando por las obras. Así que el apóstol Pablo tiene que mandarles una epistolita que ya leeremos algún aspecto muy curioso. Creo que también es para nosotros, para el día de hoy. Y aquí dice la ley y la gracia. Quiero hacerles una reflexión acerca de la ley. Dice la palabra que la ley es buena, pero dice la palabra que la ley es incumplible. ¿Usted cree que se puede cumplir la ley? Quien incumple en una coma, en una tilde, es transgresor de ley. Es decir, usted sale con el código de circulación y va por una carretera de 90 kilómetros por hora, va a 110. Usted incumple la ley. Pero luego va y le retrata el helicóptero a 200 por hora. Usted incumple la ley. Y luego usted va a 95. Usted incumple la ley, aunque el radar no saltará. El coche se pone a 97. Y a 97 no salta el radar. Pero incumple la ley. ¿Para qué nos ha sido entonces dada la ley si no sirve? Sí que sirve. Sirve y mucho. Porque antes de ley, el hombre no tiene conciencia de que transgrede algo. Pero cuando hay ley, es el espejo que delante del hombre le dice, eres transgresor. Y como no la puedes cumplir, levanta los ojos al cielo, clama, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque yo necesito un salvador, porque no me puedo salvar a mí mismo. Para eso está la ley, por eso la ley es buena. Primero la ley, que es el ayo que nos conduce a Cristo. La ley solo nos está diciendo que necesitamos a Cristo. Cuando un muchacho majo no roba, no fornica, no se droga, no fuma, no bebe y es majo a los ojos del mundo, a lo mejor el mundo no sabe que no respeta a padre y madre.
Por ejemplo, es transgresor de ley. Aunque no tenga esa carga de pecado grosero, él sabe en el corazón, o debe de saber, si la ley está puesta delante de él, que es transgresor y que necesita a alguien que le salve. Por eso llamará su nombre Jesús, porque él salvará a mi pueblo de sus pecados. Así que la ley, siendo buena, es incumplible, pero cumple su propósito, cumple su función. Sin ley no hay conocimiento de transgresión, pero cuando hay ley hay conocimiento de que yo estoy transgrediendo. Y como tengo conocimiento de que estoy transgrediendo, por más que me empeñe una y otra vez en intentar hacer el bien que quiero pero que no hago, y en no hacer el mal que no quiero, pero sí hago, me doy cuenta de que necesito un salvador, porque yo no me puedo salvar a mí mismo por mis obras. Ahora viene la gracia. La gracia viene de Jesucristo. Y Jesucristo está anunciado desde el inicio de Génesis, y en toda la Escritura corre el tipo y la figura del Señor Jesucristo y de la gracia que estaba por venir. Dios miró al hombre y le tuvo misericordia. Lo amaba, lo ama y lo amará. Le tuvo misericordia. Pero la forma para seguir amándolo y seguir cumpliendo y no contradecir su naturaleza divina fue la gracia. Por eso destinó al Cordero desde antes de la fundación del mundo, como un preparativo para que por la gracia nosotros cambiásemos nuestro rumbo del fango a la gloria. La transgresión, el pecado, entró por un hombre, el primer Adán, y por él la enfermedad y la muerte. Pero por el postrer Adán, por el primogénito de la nueva raza, que es nuestro Señor Jesucristo, el pecador puede ser redirigido a la gloria, a lo elevado. Es así. Y eso opera mediante la gracia. Y ahora me dirán, entonces ya sabemos lo que es el amor de Dios. ¿Y qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Ya saben que la gracia es favor inmerecido, don de parte de Dios. Pero yo hoy quiero profundizar un poquito más en la gracia, porque a veces se nos olvida un aspecto importante. La gracia, siendo un don inmerecido, algo que recibimos de arriba, es la dádiva de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a un rey. Un rey está en su palacio y vienen, establece que los martes es día de gracia. Así que todos los hambrientos, necesitados, los que no pueden pagar la luz, los que necesitan ser sanados, los que necesitan que les atienda el médico divino, se abre la audiencia los martes. Y se viene al rey, al trono de la gracia. Y ante el trono de la gracia, cada uno haya el oportuno socorro o auxilio. Ahora, supongamos, yo no soy el rey, pero vamos a simularlo. Entonces vienen los súbditos, los ciudadanos, con su necesidad. La gracia es ni más ni menos que obrar en favor de otro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es que Él, estando arriba, viene abajo a obrar a favor de nosotros. La gracia tiene una inclinación, tiene una dirección. La gracia siempre se dispensa de arriba abajo. No puede ser de otra manera. El súbdito, en necesidad, está por debajo del rey. ¿Sí o no?
él no tiene, el rey tiene. Así que el súbdito, por debajo del rey, viene a implorar gracia. Y el rey se la concede. ¿Y cómo se la concede el rey? Siempre, siempre, de arriba abajo. No hay otro camino. El aceite baja por la cabeza, por la barba, por el manto, hasta los pies. El aceite nunca va de los pies a las vestiduras, a la barba y a la cabeza. Nunca, 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 nunca. Nunca. Siempre va de arriba abajo. La gracia siempre va del que tiene al que no tiene. Usted tiene que ver dos tanques. Uno está lleno de agua y el otro está vacío. Y por la fe se conectan. ¿De dónde va el agua? ¿Hacia dónde va? De arriba abajo. Del que está lleno al que está vacío. Dios está lleno y quiere compartir su espíritu sin medida. Así que viene y da la gracia, pero siempre, hermanos, de arriba abajo. Por eso al humilde es elevado, el soberbio es abajado. Dice, y el soberbio es abajado porque así le castigamos. No, lo abajamos para que pueda recibir gracia. Ni más ni menos. A ver si seguimos creyendo que Dios está con el garrote, a ver quién se va por derecha o por la izquierda y le da un zasca. Eso es rudimentos de una antigua religión. Dios se manifiesta como el Dios que obra en el hombre. Y en ese golferas llamado Jacob le acompaña toda la vida hasta que lo convierte en un Israel. A pesar de que le costó toda la vida. Y ahí delante de Faraón, al final, le dice Faraón, ¿y qué? ¿Qué tal la vida? Y dice, los días han sido malos. Ese hombre sabía lo que era desencajarle un muslo, correr con la lengua afuera, ser engañado, requete engañado, vuelto a engañar, perder la mujer que quería, perder el hijo pequeño. Y cuando llega, dice, los días han sido malos de mi peregrinar. Han sido malos, claro que fueron malos, claro que fueron malos, porque fuiste tozudo y contumaz y no dabas tu brazo a torcer y negociabas con Dios y le querías engañar, pero al final fueron buenos y reposó Jacob y luego juntaron sus huesos y le dijo a José, pon aquí en el encaje del mulo y me juras que me vas a llevar allí con mis padres. Y ahí se volvió a juntar Abraham, Isaac y Jacob. Uno. Gloria a Dios. La gracia es el obrar en favor de otro. Cristo, allá arriba, dice, aquellos, yo voy a obrar, aunque me cueste la cruz, yo voy a obrar a su favor. Y desciende y se despoja, ya haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó a sí mismo y vino y se hizo siervo y siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bajó de arriba. Eso es gracia. Tendría que saltar, pero en mis rodillas de 53 años, cuando uno salta, arriba, abajo. Eso es gracia, que no se nos olvide. El camino de la gracia, hermanos, siempre, siempre es de arriba, abajo. Siempre, siempre. Pero tenemos un problema, el que tenía los gálatas. El salario. Nuestro problema es el salario, el sueldo, la retribución, las obras y la carne. ¿Sabe lo que le gusta a la carne y es contra Dios? Las obras, le encantan. Le encantan. Y la religión ha sabido sacar provecho.
provecho, sacrificios, ir de rodillas, flagelarse, penitencias. Para la carne así lavar su conciencia, jamás puede lavar su conciencia por las obras. Se lava en la gracia de Jesucristo. Su sangre nos lava nuestra mala conciencia. Dios lo ha dispuesto así. Ese es otro tema de la cruz. Pero tenemos que tener cuidado con el salario, porque nos es fácil reconocer quién hace obras religiosas por ahí y vemos a otras religiones y luego nosotros no nos vemos la viga en nuestro ojo. O nosotros no tenemos obras. Y el obrar impide, nuestro obrar impide la gracia de Dios. Cuidado con esto. Romanos 4:4. Cuidado, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí tenemos un problema, Romanos 4:4. Ahora se lo voy a explicar. El ejemplo de Abraham. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? ¿Abraham es destacado por sus obras o por su fe? ¿Es el padre de las obras o es el padre de la fe? Es el padre de la fe. ¿Había ley antes de Abraham? No, no estaba escrita en las tablas. Vino con Moisés. Estaba la luz que habita en cada hombre, dentro del hombre, que sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero por si acaso, para que se mirara bien en el espejo, luego vino la ley. Pero Abraham no tenía ley en ese tiempo. Así, ¿qué obras iba a cumplir? Si lo poco que Dios le dijo, lo hizo mal, torcido y retrasado. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo? Salir de la tierra, 50%. Y ve a la tierra que yo... ¿Y dónde fue? A la que le mostró su padre. Y allí tuvo que dejar a la parentela y entonces caminar. Y luego tuvo que mentir. Y ante el hambre... descendió a Egipto, y podríamos seguir, pero al final Abraham es el padre de la fe. Romanos 4:4. Bueno, vamos a leer el 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, aquí tenemos un problema. O queremos ley o queremos gracia. No podemos estar al 50%. O ley o gracia. Te dirá, ¿por dónde va a salir este hermano? Al que obra, no se le cuenta gracia, se le cuenta salario. ¿Por qué? Usted sabe la parábola de la viña, ¿verdad? Que fueron distintos. Con unos que convenió, me trabajas 8 o 10 horas, te doy tanto. Ahora van viniendo más retrasadamente, a incluso los del final, que ya no hacen ni la hora del bocadillo. Y cobra lo mismo. Con los primeros que hubo, salario. Y con los últimos, gracia. No se ganaron el salario. Y cuando se le quiere criticar a Dios, Dios dice, ¿qué pasa? ¿No me vais a dejar ser bueno? El salario anula la gracia. ¿Por qué? Porque cuando yo obro, usted cuando en el trabajo va al jefe, antiguamente yo aún he cobrado en sobrecitos, hasta con las monedas. Y pasa por la oficina, que hoy es día de cobro. Y yo ahí, un chavalillo, iba allí, qué contento. Allí el sobre con la cantidad, con sus monedas, con sus billetitos y con su
su recibo y su recibí, y le firmabas. Uno iba a coger su salario. Y cuando yo iba a coger mi salario, yo iba bien, yo iba derecho. ¿Por qué? Porque yo había obrado esa semana, había trabajado y me había ganado el salario. ¿Y cómo iba? No iba arrugado, era justo. Yo había trabajado, había obrado y tenía salario. Dame el salario. ¡Ay, si se retrasaba esa semana el salario! ¿Cómo estaba la fábrica esa semana? ¿Por qué? Porque el salario no era de gracia, era retribución por tus obras. Así que el hombre va y dice, dame el salario. Y el jefe te daba el sobre. Y tú te ibas. Y cuando te ibas por la puerta, sabías que no te había regalado nada. Nada. No te regala nada. Así que tú vas con tus obras, me toca el salario, dámelo. Bueno, eso ya es el salario. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es, eso sí que tiene gracia. Que yo no trabajo en toda la semana, me quedo en casa y voy al jefe. No. Si no me da nada, es justo. Pero si me da algo, es gracia. Esa es la diferencia. Ahora vamos al Evangelio. Cuando yo no tengo obras, ¿cómo voy al Señor? Contrito y humillado. Lo que pasa es que Él me levanta y me dice, mira Jesús. Eso es gracia. Pero cuando el hombre tiene obras, uno va con las obras, aunque sean evangélicas. Cuatro apadrinamientos. Y hoy, en los alimentos, vamos, tengo que pedir limosna para coger el autobús. Uno va con sus obras. Ha convertido su oración en obras, su ayuno en obras, su diezmo en obras, su testificar de Cristo en obras, y va a Dios. Y Dios dice, ya tienes tu recompensa. No hay gracia. Porque le recuerdo que cuando yo voy con mi salario, mi trabajo, mis obras al jefe, estamos los dos igual. ¿Sí o no? Estamos equilibrados. Él tiene dinero, yo tengo horas de trabajo. Y lo que hacemos es, dame, trae. Cuando voy con obras religiosas a Dios, voy igual. Pretendo ir nivelado, como mínimo, ¿eh? Otros piensan que están por arriba. En cuanto empiezan a juzgar a Dios, todo juez se pone por encima del que juzga, se pone arriba. Pero pensemos que en el mejor o peor de los casos, el que lleva obras, el que ha orado, el que ha diezmado, el que ha venido a los ayunos, y no digo que no se haga, pero cuide cuál es su fundamento, cuide que no sea un obstáculo, cuide cómo va a Dios, entonces si va religiosamente con sus obras en su cartera, a Dios usted le va al mismo nivel. Porque le está diciendo, yo tengo obras, dame lo que te pido. Yo he sido bueno, dame lo que te pido. Yo he cumplido, dame lo que te pido. Y les dije que la gracia solo tiene un recorrido, de arriba abajo, nunca
de abajo arriba, nunca fluye en horizontal. De arriba abajo. Esos son los obstáculos de las obras de la religión, las obras que luchó una y otra vez Pablo y les dijo: Gálatas insensatos, que pronto os habéis torcido, comenzasteis, recibisteis el fluir del Espíritu y las obras del Espíritu y las señales y los prodigios. ¿Por la ley de vuestras obras o por la fe y la gracia? Que pronto volvéis otra vez a las obras. Ese es nuestro problema, hermanos. Estemos alerta, estemos cuidadosos, afinemos bien. No sea que nos encontremos que cuando pasamos al altar vamos al nivel de Dios. No sea que cuando pasemos al altar digamos: Dios, me tienes que sanar, me tienes que proveer, porque yo he hecho esto, esto y esto. Y aunque usted no lo declare así, a veces eso está arraigado en nuestro corazón y pasamos al llamado en esa condición. Así no se recibe de gracia. Porque Dios no le va a dar salario, porque el salario, el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y Dios no está dispuesto a ser deudor de nadie. No es deudor de nadie. No venga con obras, aunque sean evangélicas. Dios no es deudor suyo. Solo quiere ser dador, padre de toda buena dádiva. Venga en el nivel adecuado, humillado por gracia. El fluir viene del que tiene al que no tiene, y usted no tiene nada, ni yo. ¿Qué nos pasa a veces con el llamado? A veces pasamos a un llamado de sanidad, de provisión, de una palabra, de lo que usted quiera. ¿Y a usted no le ha pasado que a veces uno pasa con una fe, le parece que se come el mundo? Pasa, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Hoy usted se exploró, se examinó, dijo: hoy cumplo el estándar evangélico. Hoy lo cumplo. He ido, he hecho, he cumplido, he dado, he orado, he visitado. Y uno pasa confiadamente. ¿Pero dónde confía? En su obra, en su salario. Y pasa y se va de vacío. Y viene una visita. Visita. Porque Cristo murió cuando éramos enemigos. Viene una visita y la palabra le toca. Y dice: soy un pobre miserable que no tiene nada y no merece nada. Está en la mejor posición para recibir. Con hambre, con necesidad. Y dice: yo voy a creer esa palabra. Yo no merezco. Pero Dios quiere. Dios quiere, no lo entiendo, pero yo hoy decido creer en el Señor Jesucristo. Y no ha hecho ni una sola obra, y ese día hay llamado y pasa ahí, y vemos la mano de Dios sobre su vida. Entonces no se frustre, dé gloria a Dios y siga el mismo camino que el que vino por primera vez. Cuidado, hermano, cómo pasamos y desechamos la gracia, cambiándola con las obras. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, porque, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Para darnos gracia, para obrar a favor nuestro. Porque no necesitamos obras. Lo he dicho mil y unas veces, pero ¿qué obras tenía aquel bandido clavado en la cruz? ¿Qué obras tenía?
Hermanos, ¿qué obras tenía usted cuando recibió la salvación y la vida eterna? Porque eso se recibe. Y usted sabe que lo ha recibido. Si hoy le pregunto, hermano, ¿usted es salvo? Usted tiene que decir, ¡sí! Soy salvo, porque lo dice la palabra y yo me acojo a la gracia del Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es poder y certeza de Dios, es seguridad. Las demás religiones dirán, quizás, tal vez, en un futuro, ya se verá. Algunos dirán, al final, Alá estará con la balanza, pesará mis obras y mi corazón. Y si no está equilibrado, pero si está equilibrado, entonces al paraíso. Obras de la religión. Si no nos costó recibir gracia en nuestra salvación, ¿por qué nos cuesta recibir todo lo demás que Él ya lo ha obrado? Porque entonces nos volvemos santos evangélicos. Y en el fondo de nuestro ser se levanta un muro que mezcla gracia y obras. Y sí, somos salvos. Porque es el don de Dios a todo aquel que en Él cree. Sin obras que nosotros hayamos dicho. Pero es que el reino tiene mucho más. Si por el dedo de Dios echo fuera demonios, los ciegos son sanados, los cojos andan, los sordos oyen, entonces es que el reino ha venido a vosotros. Es el problema, hermanos, que tenemos que ser exhortados y redarguidos a algo más elevado. A algo más de gloria en la iglesia, no solo la gloria de nuestra primera entrega y nuestra salvación. Hay mucho más en el reino. Somos salvados de gracia para que andemos confiadamente y después de esa base firme de nuestra salvación en Cristo, no por ninguna obra que nosotros hayamos hecho, veamos que lo demás es igual. De gracia recibisteis. De gracia, pero nunca, nunca mezclemos las obras con la gracia. Si usted ofrenda, hágalo agradecidamente. Si usted va al hospital, hágalo agradecidamente. Si viene al culto, venga con gozo. Si viene el primer día de la semana, sepa que se reúne el cuerpo, que el cuerpo ha sido convocado en todo el mundo. Si usted participa de la Santa Cena, sepa que está en contacto con el cuerpo, usted y millones de millones en este primer día de la semana. Algo especial hay ahí. Pero no lo haga por obras. Hágalo por gracia. La gracia es de Él, nuestro es la fe. ¿Cómo accedemos a la gracia? ¿Cómo accedió Abraham? Por la fe. Por la fe. Por la fe. Por la fe. ¿Y qué es la fe? Creerle a Él. Creerle a Él. Creerle a Él. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué lo dice? Él. ¿Y qué dice Él? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué dice Él? Que si le creemos tenemos vida eterna. ¿Y qué dice Él? Que si pedimos la promesa, Él está deseando dárnosla, el Espíritu Santo. Y ahora entramos en el tercer y último punto. Y la comunión del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Esto es fundamental. Esto es esencial. Nadie puede reconocer a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Él es el que nos suministra todas las cosas.
Él es el que conoce lo profundo, el secreto de Dios. Él es el que toma de lo mío, dice Jesús, y os lo traerá. La comunión, la comunicación, el suministro del Espíritu Santo. Hermano y hermana, ¿por qué usted sabe que Dios le ama? ¿Por qué usted sabe que es hijo? Porque ya no tiene el espíritu de temor ni de esclavitud, sino que Dios ha derramado su amor por su Espíritu Santo dentro de su ser y por él usted puede decir, ¡Abba, Padre! Es la comunión, la comunicación del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo? Nos habla de Dios, nos habla del Padre, nos habla del Hijo. Porque toma y conoce lo secreto, lo profundo de Dios y lo trae al espíritu del hombre. Y dice, Dios es como un padre. Todo te lo quiere dar. Dios es como un hijo. Súper obediente, aprende de él. Es como un hijo que disfruta la herencia en Isaac. Sin hacer nada. Sin hacer nada, Isaac no hizo nada. Y a nosotros nos enseña. Disfruta la herencia del reino. No hagas nada. Lenguaje revolucionario. No hagas nada. No hagas nada que te engañe a pensar que te pone al mismo nivel que Dios. Si quieres, haz mucho, pero ahí bajo. Ahí bajo. Ay, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué sabemos esto? Lo sabemos por el Espíritu Santo, hermano. Coja al hombre de la calle. ¿Quién es Jesús? No sabe quién es Jesús. Pero en los días de Jesús, ¿quién dicen los hombres que es Jesús, que soy yo? Unos dicen que Elías, otros que un profeta, otros que el que había de venir. Y por el Espíritu Santo, coge lo que está en el Padre y se lo da a Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Oh! Eso no lo produciste tú, Pedro. Eso te lo ha dado, te lo ha comunicado mi Padre. ¿Por quién? Si el Padre está en el trono, si el Padre nos deja el cielo, por el Espíritu Santo, que es el que nos visita. Gloria a Dios. Hasta aquí los hechos de Dios. Todo se resume. El amor del Padre y la gracia del Señor Jesucristo. Pero tenemos la comunión del Espíritu Santo. Los hechos de Dios son reales. Son verdaderos, son ciertos, es palabra de verdad. Y por eso el Espíritu Santo que nos viene es el Espíritu de verdad. ¿Para traer qué? ¿Mentira? No. ¿Confusión? No. Para traer verdad. Pero los hechos no forman parte de nuestra realidad hasta que son suministrados por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu, para conocer nosotros y obrar nuestros miembros en ese sentido, con esas consecuencias, debe de estar limpio del obstáculo de la carne. Y la carne se regocija en sus obras. Ahí tenemos el problema. Ahí tenemos el grave problema. Mantengámonos crucificados junto con Cristo Jesús y la carne quedará deshabilitada, inmóvil, desactivada. Y entonces ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo y lo que parece que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí y resucitó por mí. Esa verdad, esa realidad, hermano, usted no la debe de conocer porque se la prediquen, la debe de conocer porque el Espíritu Santo se la comunica. ¿Y cómo obra? Va Nicodemo, dice, ¿qué hay que hacer para ver el reino, para entrar en el reino? Nicodemo, tú tendrías que saber estas cositas. Maestro de Israel eres tú. No se puede ver el reino si no es por el nuevo nacimiento. Y se nace del agua y del espíritu. El agua, la palabra que os he dado, os ha lavado, como el agua, la palabra. Por eso, ¿por qué viene la fe? Por el oír y oír palabra de Dios. El Espíritu Santo coge los hechos de Dios, coge los hechos de Dios, nos los declara
Y nosotros en fe recibimos la gracia de Dios en ese sentido. Es por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué vinimos a Cristo? Porque oímos la palabra de Dios. Porque oímos que en Él había perdón de pecados. Porque oímos que en Él había redención, que había vida nueva, que por sucios que fueran nuestros pecados serían arrojados al fondo del mar, etcétera, etcétera. Alguien dijo, la palabra es el guante de la mano de Dios. ¿Cómo vemos el obrar de Dios? ¿Cómo vemos que el dedo de Dios se mueve? ¿Cómo lo hemos visto en la historia y cómo lo veremos en nuestros días? Por la palabra. ¿Dónde están los hechos de la mano de Dios? ¿Cómo sabe usted que Dios obró por la palabra? ¿Cómo sabe que Dios obrará por la palabra? Usted no ve la mano de Dios, es espíritu. Pero ve la mano de Dios, cómo se mueve a través del guante de Dios. Y esa es la palabra. Por eso la fe viene por el oír. Alumbra y dice, eso es verdad. Jesús murió por ti. Eso es verdad, tú no cumples la ley. Tú eres un pecador y estás destinado a destrucción. Eso es verdad, Dios te ama y ha entregado a su Hijo. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque ve mover la mano de Dios por la palabra. Cuando usted coge una persona que tiene un problema espiritual, en el nombre de Jesús. ¿Y dónde está el nombre de Jesús? Está en la palabra. Y cuando coge los ancianos y van por un enfermo, en el nombre de Jesucristo. ¿Y dónde lo pone eso? En la palabra. ¿Y cómo lo hacían en la antigüedad? De esta manera. ¿Y dónde lo pone? En la palabra. Pero la palabra es más que tinta, negro sobre blanco. Es el Espíritu Santo que se la infunda. Y viene y dice, esto es así, esto es asá. Y esto va a ser de esta manera. Por la palabra. La Biblia es el guante de Dios. Y por la palabra escrita y registrada y guardada, vemos que Dios movió la mano. La mueve y la volverá a mover. Por los hechos de Dios. ¿Y qué nos dicen los hechos de Dios? Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué tiene usted paz hoy? ¿Por qué está limpiada su conciencia? Por la sangre de Él, derramada y que le lava y le limpia. Por eso tiene usted paz, porque Él llevó el castigo y Él cumplió toda justicia, como les decía antes. Por su llaga fuimos sanados. ¿Por qué es usted sanado? Por su llaga. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrirá? No, ya ocurrió. Ya es un hecho. Ya está aquí. Los hechos de Dios nos los suministra, nos los comunica el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Gloria a Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. La fe trata con hechos realizados. Realizados, no soy un experto en fe. Me gustaría. Estoy en el camino. Pero todos somos candidatos a experimentar fe. Vivir por fe y para fe. Vivimos, iniciamos el camino por fe y lo hacemos para más fe. Y la fe
no es un estado intelectual. A veces pensamos que tenemos que pasar con tal o cual condición a un llamado o hacer tal o cual oración con un estado intelectual de credulidad. Eso no es fe. La fe a veces pensamos que es pensar que Dios ya lo hará. No, fe es creer que Dios ya lo hizo. Él no dice que nos sanará. Él no nos dice que nos proveerá. Él dice que ya lo ha hecho. Que somos herederos con Cristo. Hay una herencia en el reino para disfrutarlo. Y nuestro problema es el recibir. Fe es recibir. No todo el mundo sabe recibir. Recibimos cuando recibimos la palabra. ¿Por qué tenemos vida nueva? Porque un día nos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y qué hicimos nosotros? Recibimos la palabra. Y decidimos creer la palabra. La palabra. Decidimos creer la palabra. Gloria a Dios. La fe trata del consumado es. Todo ha sido ganado y consumado, y las palabras de Jesús son consumado es. La medida en que nosotros sepamos recibir la palabra marca el camino de recibir y experimentar la gracia y la herencia de Dios en el reino. Marcos 11:24 dice el Señor Jesús, pedid y creed. Creed que lo habéis recibido. Dice la palabra. No me quiero extender mucho en esta parte, pero dice, creed que lo habéis recibido. Pedid y creed. ¿Creed qué es? Creed es, Marcos 11:24, que lo habéis recibido. Y una traducción dice, y lo obtendréis. Creer es recibir la palabra. El Señor Jesús dice, pide y cree que ha sido hecho. Y entonces lo obtendrás. Parece sencillo, pero a veces lo hace complicado. ¿El qué? Nuestras obras. Por eso en el reino nos tenemos que manejar como niños. Entrar como un niño. A cada misterio del reino como un niño, no con nuestra sabiduría. Y a un niño tú le dices, pide y cree que Dios ya te lo ha dado, y el niño lo cree. No hay obras en su vida que obstaculicen el asunto. Y el niño lo obtiene. Lo recibe. Hay dos partes importantes que resaltar. Habéis recibido y obtendréis. Habéis recibido, ¿dónde lo recibimos? ¿Dónde nos comunica el Espíritu Santo las cosas? En el Espíritu. Lo recibimos en el Espíritu. Y cuando lo recibimos en el Espíritu, es cuestión de instantes, de horas o de días, obtenerlo en la mano. El tránsito entre recibir en el Espíritu y tenerlo en la mano solo puede ser un tránsito de gratitud, de alabanza y de adoración. Porque lo que usted ya ha recibido, cuando tiene certeza, porque el Espíritu Santo se lo ha comunicado, usted ya no le hace falta pedirlo más. Porque si sigue pidiéndolo, pudiera ser que su fe quede debilitada. Pero si usted sigue agradeciendo y adorando, es la mejor acción de gratitud que va a afirmar su fe hasta que lo obtenga. Líbrese de que no le estoy explicando un método psicológico ni mental. Le estoy explicando un asunto espiritual.
analice y explore la experiencia de su vida cuando recibió algo. Tómela como base y sustento para nuevas experiencias de fe. ¿No luchó usted alguna vez hasta que tuvo paz? ¿No luchó usted alguna vez hasta que tuvo una palabra que no era suya? ¿No luchó usted, oró y pidió hasta que entró en el reposo? Y después que vino, lo que Dios le concedió. Ni más ni menos. Se recibe una palabra. Se recibe algo espiritual. Una paz, un descanso, un reposo. Porque Dios, cuando obra y ha obrado, a nosotros solo nos queda entrar en el reposo. ¿Y quién es nuestro reposo? Jesús es nuestro reposo. Recibimos al recibir la palabra. La palabra contiene los hechos de Dios. El Espíritu Santo trabaja la palabra. Y nosotros recibimos la palabra al hacerlo en el Espíritu y por fe. No hay más obras, no hay más ayunos, no hay más vigilias, no hay más sacrificios. Es recibir del Espíritu la palabra. La palabra narra los hechos de Dios como ciertos y verdaderos y a tu alcance, porque Dios te quiere dar gracia para que vayas a la gloria. Le voy a pedir que se ponga en pie. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo una vez un testimonio de un misionero en África y dijo: me trajeron de más de 100 kilómetros caminando una persona anciana, una mujer anciana y ciega. Cuando terminó el culto o estaba por acabar, la pasaron delante y dijo: esta persona es ciega, quiere que ore por ella. Y el hombre, después de haber predicado, después de haberse vaciado, dijo, pensó luego en su experiencia. Pero obedeció, bajó y oró. Es que no era por él. Es que no era por su esfuerzo. Es que Dios lo quería hacer. Y después de que Dios la sanó, sacó esta lección. Jamás en mi vida sentí que tenía menos fe que aquel momento. Entonces es que a veces tenemos una fe confundida, que se mezcla con el sentimiento. Hermanos, no somos salvos por sentirlo. No recibimos a Jesús por sentirlo. No recibimos a la gracia por sentirlo. No recibimos la palabra por sentirlo. No recibamos del Espíritu Santo porque lo sintamos. Eso es un error. Es un error de Hollywood. Todo tiene que ir por el sentimiento. No, el sentimiento es una faceta que actúa, que reacciona por las acciones. Buenas acciones, buenos sentimientos. Malas acciones, malos sentimientos. Buenas decisiones, buenos sentimientos. Malas decisiones, malos sentimientos. Nuestra fe no es por lo que sentimos. A veces pensamos que Dios nos va a sanar porque sentimos. ¿Y por qué sentimos? Porque hemos hecho obras, santas obras evangélicas. Sentimos que estamos en el nivel. ¿Y qué nivel? En el nivel horizontal con Dios. Entonces no hay gracia. La gracia siempre fluye de arriba abajo. Del que tiene al que no tiene. Nuestras manos alzadas, vacías, señal de que no tenemos. Pero aceptamos toda la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida. Tú
reconociendo que no son nuestras obras, que no es nuestro sentimiento, es que Él nos ama, es que Él puede, es que Él quiere, es que Él lo ha hecho. Espíritu Santo, nuestro es. Séllalo. Ahora. En el nombre de Jesucristo. Él es mi rey. Mire sus manos. Mire sus manos. Mire sus manos. Su espíritu a sus manos, solo hay un camino: de recibirlo a obtenerlo. Solo hay un camino: gratitud, adoración y alabanza de lo que Dios ha hecho, nos ha dado de su gracia. En el nombre de Jesús, adórele, dele gracias. Lo que Dios le ha dado, lo que ha grabado hoy, lo que ha insertado, la perla, el tesoro de su palabra en su Espíritu Santo, dele gracias de lo que ha recibido. Agárrese a la palabra en adoración y alabanza y disfrútelo en el nombre de Jesús. Esa es su experiencia. En el nombre de Jesús.